No, a mí usted no me ha dicho nada. Venga, venga ahora. Piénselo, piénselo bien y a las tres la van a ir a traer allá. Puede venir con ella, no importa. Ahí va a venir la gris, va a venir la gris también, amígase con ella. Yo quiero que esté aquí. Porfa, mami. Para que hablemos. Si me quiere, venga pues. Va, pues piénselo, yo la quiero mucho. Pero no es lo mismo. Parece que usted es mi mamá y usted me dio la vida, venga. Venga, las demás las van a ir a traer y venga. Pero me gustaría que usted venga. Lo siento, mami, lo siento, venga. Quiero compartir cómo está aquí, venga. Sí, ma, venga. Venga a conocer acá el local donde trabajo, venga. ¿Y si yo voy, y si voy yo a traerla? Thank you.
Porque quiero empezar a hacer las cosas diferentes. Sí, yo me recuerdo, y sí, yo me recuerdo lo que yo le dije. Pero es que a mí todavía no se me olvida, y o sea, yo se lo voy a cumplir. Quiero mucho, salud. Demuéstremelo con hechos, no con palabras. Así va a ser. Porque ya le expliqué. No voy a ser demasiado fuerte que venga aquí a reaccionar. Porque va a ser demasiado fuerte cuando verdaderamente vengan a reflexionar algo. Oye, sí. Sí, pues la quiero, salud. Primero te me hacía una parranda. Sí. No he estado mintiendo todo este tiempo. Desgraciada. No, tú hiciste quedar mal a la mamá. Sí, hiciste quedar mal a mi tía. Tiene que ver las dos versiones. Sí, tiene que pegarle los peines. Es su hija. Sí, hasta usted estuvo ahí. Siempre, don Pei. Siempre lo usan de bruto a usted. ¡Eh! ¡Mamado el chucho! Siempre le ven la cara a don Pei. Se le ganó por eso, Pei. Es lo que le dije a la enseñanza. Tengo la parranda, don Pei. Hemos sido estafados y engañados. Peguémosle a Pei por bruto. Vaya, no, mira, bicha. Yo no te voy a decir si ya está equivocada o está equivocada, pero lo que ustedes necesitan es hablar de verdad. Si vos sentís que la querés a ella. Se lo demuestre. No tanto demostrárselo, sino que es más hablar, es más reconocer si vos sentís, o sea, vos sabés que la ha regado. Ella está resentida, yo se lo dije, ella está resentida y es resentimiento. Entonces, sí se escucha a una mamá muy seria, firme y todo, pero también se escucha que ha sido una madre luchadora por lo que dice y porque si vos no lo, ahorita. Y si vos no lo negás y vos sabés que ella, como dijo ahí, se ha matado, ha andado con ustedes en hospitales y todo para que ustedes estén bien, es porque no ha sido una mala madre, sino que ha sido luchona, pero ahí los hijos a veces pagamos mal y pues ni modo, va. Entonces creo que es más saber reconocer y si vos de verdad, porque sí, nota que la querés, va, y obviamente te afecta cuando ella te dice algo, y eso es porque es algo, alguien que vale mucho para vos en tu vida. Entonces, así como la Andrea, que tiene que dejar ese orgullo, también de tu parte también tienes que dejar ese orgullo y empezar a tomarla un poco más en cuenta a ella. Cuando vas a visitarla, pues una excusa, como los zapatos que mandaste con la Casey, porque los van a dar con la Casey, si no pudiste ir este lunes, puedes ir el otro y llevárselo vos personalmente. Como te dijo ella, no vaya a ser que después sea tarde y después no quiero flores que me lleven a mi tumba, sino que los quiero ahora en vida. Y se escucha de que no es solo con vos, sino que se escucha como con todos los hijos, no es solo con vos. Entonces, vos no podés mandar a tus hermanos, pero vos sí sos vos y vos podés tomar tus decisiones propias. Ella dijo lo así que ustedes me han hecho.
vos podés empezar a hacer las cosas diferentes, sí. Si acaso. Y nunca es tarde, viejo, nunca es tarde para eso. No, claro. Nunca es tarde. Digo la que viniera, y que cambiara de opinión y que ya viniera, dije, sería, yo, sería bonito. Cállate, bruta. Estamos diciendo para la que venga. Sí, no. Estoy pidiendo a Dios que venga. No, exagerada, no. Muy exagerada, ¿eh? Nosotros tratando de darle ánimo. Es un milagro si viene. ¿Qué es eso? Yo digo que puede tomar la iniciativa ella de ir comprar una flor en el camino. Y decirle, mamá, mire, aunque no vaya, pero... No, mala, quiero que no, me amo. Acompañe y llevarle una flor. No, es que el resentimiento no es agradarla con algo así ahorita, es más hablar con ella. Es hablar, dar una gran llorada, reconocer lo que ella ha hecho por ella y agradecérselo, aunque sea con palabras. Creo que no es tanto material por el momento, sino es más de saber reconocer y agradecerle. Todo lo que ella hizo. Igual vos también podés hacerle ver sus errores, pero obviamente... Obviamente a veces la mamá no quiere reconocer los errores de ella, pero ni modo. Entonces a vos como hija te toca ceder. Resignarte. Ajá, ceder y decirle, ok, mamá, tienes razón, tratemos de llevarnos mejor. Es que una relación de una madre, de una hija con una madre, creo que puede ser bien diferente a la de un hijo con una madre, porque es diferente la confianza que tienen. Es que uno de hijo, un poquito sí, más. Es diferente. Es cierto. Lo que ella decía ahí era muy cierto, que le dijo de que vos no me tomás en cuenta, entonces el resentimiento de ella es porque vos vas y como que para ella no. Es solo a tu abuela, a tu abuela, a tu abuela.